¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Genia Mod 7 Days. Bueno, primero que nada, disculpas por la cagadita que me mandé. Capítulo 25, grabado, listo para subir. Grabé capítulo 26, subí el capítulo 26, pero nunca subí el capítulo 25 y lo eliminé. Así que por eso mismo, el capítulo 25 que está subido vendría a ser el capítulo 26 y es un todo un quilombo. El tema que hubo un capítulo que el boludito que les habla lo borró sin subirlo. Pero bueno, esto me pasa por hacer todas las apuradas. Tengo poco tiempo y la próxima tendré que hacerlo un poquitito más lento, asegurarme bien. Así que nada, gente, aquí estamos nuevamente. Hemos progresado. Tenemos la Semen Bucket. Fuelles lo habíamos puesto. El yunque ya está aquí. Podemos sacar material. Digamos, para no hacer ya todo de madera, como tenemos muchos ladrillos y creo que hay bastante cobblestone, deja de ir agachado que ya se terminó la noche, chacal. Sí, tenemos ladrillos. ¿Qué más tengo en cantidad? Bueno, poquito más, ¿eh? ¿Dónde carajo tenía yo? Teníamos en algún lado. Bueno, de granito creo que también podemos hacer pared, creo. Creo, pero bueno, hay para trabajar, eso es lo importante. Lo que no logro tener todavía es comida. Que me cagué de hambre toda la noche. Para ver qué puedo. Bueno, esto me puedo enchufar. Esto precisa todo abre latas. Todo abre latas. Bien. Una de las cosas que voy a hacer es cuando pasemos por alguna plantación de maíz, voy a traer todo el maíz que pueda. Así empezamos a producir nuestro propio maíz. Bueno. Planes para hoy. A ver, punto de habilidad. Lo habíamos subido al final del capítulo anterior. Ok. Bueno, estuve rompiendo un poquito de cosas. Construí esto de aquí. A ver, no me dejaba. ¿Se acuerdan que había un bloque que no me dejaba construir? Bueno, tuve que romper la ventana para que me permita construir en ese bloque. Books, books y books. Bueno, dejo este material. Y por cierto, también me han consultado por qué no grabo los videos en HD. Por la razón de que la placa de video se me dispara en temperatura cuando pongo la resolución alta. Tengo que estar jugando a 1280x720 porque si subo la resolución, 20 grados me sube. En este momento está en 60, 68 grados, normal. Pero le pongo eso y pumba, se dispara. Algún día cambiaré la tarjeta de video, pero bueno, por el... Esto es un chiste. Esto es un fucking chiste que todos los putos capítulos tenga que iniciar con un... cabrón de estos. A ver, Luisito... Madre que te parió. Bueno. Hice unos cuantos kits de reparación. Como verán, tengo 9. Como no puedo llevar más de 10. Creo que quedaron unos... otros 10. Creo que quedaron ahí en el... guardados. Dinerito tengo para vender. No tenía más. Bueno, gente, vamos al trader. Vamos al trader. Ah, es cierto que hoy cambiaba el... del trader, pero igual no tengo una mierda de dinero. A ver, se me está ocurriendo. Aguárdenme un segundito, vamos a demorarnos un poco. esperen. A ver si los stacks de mierda que tenemos por ahí valen algo. Materiales, ¿estos valen algo? No, no tiene precio de venta, ya era demasiado lindo.
Los ladrillos se pueden... 40. 1000 ladrillos y me das 40. Anda a ya sabes dónde, ¿no? Bueno, yo creía que esos stacks se podían... Bueno, rifle de caza, ¿para qué lo quiero? Si no lo voy a usar nunca. Chao. Rifle de caza desaparece. La Magnum puede que sí. Martillo, este... Bueno, lo dejo por las dudas. Esto también lo vendo. Hacha, no sé para qué quiero otro. Suficiente con uno. Y... Ah, bueno, 7 kits de reparación me quedaron. Estas minas también. No tengo intención de guardarlas. Ropa... No es que me sobre. Y... A ver, latas vacías me las compra. 4 cada una, son 40. Se puede... a ver, quiero ver qué es lo que puedo craftear con esto. Pintura. Bueno, para esto me pide... Para hacer... Ah, bueno, para hacer aceite. No, guardamos. Bueno, vamos a vender estas mierdillas. Y comenzamos el día de hoy. Quiero terminar... Bueno, uf. Bueno, más que un tirón es una pequeña pausa. Bien, bien, bien. Después de 2 años, vuelve a... bueno. Y dale con los tirones. Horda errante seguro, ¿eh? Horda errante tiene que andar seguro por aquí. Esos tirones no son gratis, ¿eh? 40 FPS. Does this look like a lounge to you? Tu inventario. Te vendo, te vendo, te vendo. Te vendo y te vendo. Bien. 3000. Huevo fresco. Sí, todo bárbaro. Mazo de hierro. Cartuchos de escopeta. Bueno, cartuchos de escopeta tenemos bastante, ¿eh? En eso hay que ser buenos y decir que es generoso el mod en ese sentido. Y por el resto, nada, ¿eh? Comida, comida, comida por aquí. Alimenta 4, esto 53. Destruye, destruye 520. Yo pensé que aquel era carero. ¿Y ahora? Pero bueno, tengo que comprar. Fíjense en lo que tengo que gastar, la puta madre. Bueno, podríamos ir al... Ah, no, 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 no. Aguárdenme. En ruta comercial, ahí está. Vamos al próximo trader, ahí está. Ahí está, menos mal que lo vi. ¿Dónde está el próximo trader? Aquí. En la otra ciudad. ¿Me lo podés replicar? Ahí. Bien. Epa, ¿quién rompió una roca por ahí? Y sí, tiene que haber una horda errante. Tirones, vos. Vuela, pajarito. Esta señorita, si mataste la gallina, te agradezco, ¿eh? A ver, la gallinita. Mira, 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 mira. Mira, mira cómo me choco todo. ¿Dónde está la gallinita? Se te fue la gallinita, ¿no? Es ese que se le escapó la gallina. Bueno, gente, me desplazo al próximo trader. Como siempre, si encuentro algo lo van a ver. De lo contrario, hacia allí vamos. Bueno, ya estamos aquí en la ciudad. Ciudad, pueblo. Hay una fábrica. El trader está cerca, pero bueno, mientras vamos viendo qué es lo que podemos saquear. Fábrica, por el momento olvídense, ¿eh? Pero si hubiera algún cracabú... Bueno, estas prefab de estas estilo guarderías suelen tener algún que otro librito. El loot está accesible. ¿Qué más hay por aquí? Podríamos dar un vistazo ya a una refinería. Que de ahí podemos sacar combustible. Que por el momento para nuestra bicicleta, más que combustible, precisamos comida.
La loca esta. Por el momento no veo nada. No agua. No quiero ir por el asfalto por el tema de las minas. Tenemos el próximo trader. Bueno, aunque esta estación de bomberos. Tengo dos tocones ahí. Tú, ven. Ven, no vengas. Nada. Mucho. Está dentro del trader este. Tiene toda la. Cuidado con las. Para. Vamos a hacer las cosas bien. No vaya a ser que haya regalitos escondidos. A ver, tonto. Ven por aquí. Ven por aquí. Bien. O sea, puede que tengamos gente aquí dentro. Querida Jen, ¿cómo va? Bueno, aquello de allí atrás me interesa revisarlo, ¿eh? Con su permiso, primero, para comer. Mira la mierda que tiene esto. Esto tíralo. Tiramos. 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 Esos clavitos por ahora se salvan. Vamos a registrar todo. Bien, dinero. Perfecto. Comida, por favor. Comida. Esto podemos abrir. Comer. Justo. Justo, justo. Bueno, nuestra mayor preocupación es la comida. Usar tres de estos. Con eso debería bastar. Esto de aquí es de bebida. What? Apa, esta es nueva. ¿Por qué nadie me dijo? 17 fucking días. Armadura. Ah, bueno. Ah, bueno. Esto me interesa. Esto me interesa. Bueno, aunque es una mierda, pero es otra opción que tenemos. Amigo mío. Amigo mío, mira tú. Ahora hablo contigo, pequeña. Ahora hablo contigo. Primero voy a lootear. Esto. Venga por aquí. Venga por aquí. Bien, semilla de patata, que eso vamos a plantar. Pero bueno, tendría que darle un poquito a la minería. Vamos a precisar bastante arcilla. Ah, no me jodas. ¿Ahí atrás qué hay? Generador. Ah, ¿te puedo llevar, chiquito? Ah. Demasiado bueno, bueno. Well, that didn't take long. Nice work. Ok. Misión cumplida. A ver, en tu inventario te voy a vender esto. Y veamos, Secret Stash. Esto me lo. Esto es comida. Venga, lo podemos abrir. 3.90. 3.90. Carne fresca. Y bueno, dame dos pastelitos de estos. Gracias mucho. Hey, come again. Sí, ya volveré. Ya volveré, chiquita. Bien, a ver si tiene algo este trader que sirva. Perdónenme. Pero necesitamos. Bueno, acá no hay. ¿Estas? No,
esto es para vender, bien. Esto está perfecto. Las que están dentro del trader, esas sí son las que sirven. Bueno, evidentemente no tiene... Por acá este trader, a ver aquí dentro si hay algo. Bien, me encuentro abajo. Nada. Mesa de química. Nada. Esto bloqueado. Estas cajitas. Perdónenme. Ya sé que es mierda, ya lo sé. Ya lo sé, pero estamos tan en la mierda nosotros también que cualquier cosita sirve. Mira, tapacubos. Aquí. Y ahora vamos a saquear la, esa guardería que les dije. Porque para más no sé si nos va a dar, ¿eh? Porque ya perdimos 15 minutos. Pero ahora me da intriga ir al volver al primer trader para revisar esas máquinas expendedoras. Bueno, aquí ya no tiene más nada. Este cabrón hormigonera no tiene. Toda la pinta que no. Bueno. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ah, no, íbamos a lootear esto. Esto tiene dos. Bueno, algunos sí, otros no. Pero tienen dos cajas fuertes. Voy a empezar por aquí. Ok, ven tú. Ven, 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 ven. ¡Ey! ¡Me lo engordí! ¿Qué haces, papi? ¡Puta madre! Estaba en el techo. Vení que te ayude. Sí, tenemos las dos cajas fuertes. Lástima que no tengo para... El rompecandados no lo tengo. Lástima, lástima. Lástima. El cabrón. La bicicleta está lista para salir. Entrar. La puta que te parió, qué susto. No me asustes. Ajá, tiene ganas de correr este. Muy bien. Sobrecargado. Bien, un trabuco, que esto se puede vender. A ver si puedo dejar el cabrón este. No es nada agradable el ruidito que haces, cabrón, Bien, voy a subir al micro. Y aquí. Así lo luteo tranquilo. Sí, tranquilo, mis huevos. Mi tonto. No me ignores. No me ignores. Un screamer. No me jodan. Que tengo un screamer aquí atrás mío. No le pegues al auto, que lo vas a hacer explotar. No le pegues al auto. Por favor. La señorita. Bien. Por favor, puedo
se dieron cuenta, estando abajo 10 segundos, estando en el techo del vehículo 15 segundos tardaba. Una nueva. Esto lo hago pintura. Esto no me interesa. Esto tampoco. Dejamos. Pero la verdad es que podría ponerle 9 lugares aquí. Y largas todo, chacal. ¿No es más fácil? Perfecto. No. La comida no. 10 lugares. Ahí está. Créanme que la screamer esa no me agrada nada. Ah, no, es que mis huevos, una horda. Hijo de puta, no me puede tirar una horda errante. Mira el loco este, 300 y pico. Bueno, me arriesgo. Loco de mierda, me vino a buscar directamente a mí, Me gustaría matarlos de a poco para ver si podemos subir otro nivel más. Nos va a venir muy bien. Pero no, mira que loquito. No. Soy muy loco, pero no. A ese extremo no. A ese extremo no. No me quiero arriesgar. ¿Cómo se están cagando a palos? Más vale, prefiero volver a la ciudad inicial, terminar de lootear todo eso, las pocas prefabs que nos quedan, y ya después sí, venirnos por aquí, ¿eh? Aunque no es muy productivo lo que estoy viendo por acá. Quita. Menos mal que lo pude pasar por arriba el cabrón. No hay ningún crackabug, no hay ningún working stiff. Bueno, vamos a dar un paseíto por allí. Vamos de paseíto, otra fábrica más. Así es por donde yo vine, si seré pelotudo. Es por donde vinimos. Vuelvo a repetir, mi orientación es malísima. Malísima mi orientación. Bueno, me podría detener aquí. Y podría... Bueno, esto está repleto, ¿eh? Por señorita, por favor. ¿Alguien más? No. Bueno, vamos a entrar aquí. Por hecho, vamos a intentar entrar aquí. ¿Quién viene? Ay, 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 ay. No. Mira vos, mira. Vos. No. Señorita. El loco este me viene siguiendo desde hoy. A tu casa. Bueno, la verdad que el loot podría ir mejorando de vez en cuando, ¿no? Digo. Digo, se me ocurre. Este tonto no me vio. La señorita que está por China me vio. Sí. Ah, el mazo. El mazo, boludo, lo tenés roto. Repáralo ya. ¡Ay, la mina! La vi de pedo. ¿Podés reparar el fucking mazo? Por favor. Gracias. A tu hermana, que sos duro. Bueno. Gracias por pisar la mina, querida niña.
Como verán, señoras y señores, esto está repleto. Se lo mire de donde se lo mire, ¿eh? ¿Quién? Ah, se viene arrastrando el cabrón. Otra gordi más. Bueno, yo encantado, ¿eh? Tú. Sí. Enfrente. Ahí la mano. Uf. Bien. Perfecto. Esa mina no la había visto. Bien, por aquí hay gente. ¿Quién está por aquí? Vamos. Vengan, 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 vengan. Doctora. Mucho gusto. Bien. El tocón. Esto sí. Esto sí. Bien para mí. Bien, gracias. Bien, gracias. Vamos a limpiar esto. Hay otro tocón. Sufrí tanto buscando miel que... miel, miel, nada. Bueno, es hora de enchufarnos uno. Y que aguante. A ver esto. No. Los enemigos estaban... y tampoco. Igual estos van a spawnear cuando ponga un pie dentro. Ah, un fucking soldadito. Ok. Fucking soldadito Ryan. Voy a hacer así. Si tengo suerte, el soldadito va a venir. Pora nada. El soldadito me vas a cagar la existencia, ¿eh? Dos tiros en la frente y yo me voy a la bosta porque para colmo corre como un puto condenado. No, 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 no. 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 Me tiene de hijo. Y en el capítulo que borré, el capítulo que era el capítulo 25, me sacó cagando de una prefab. O sea, es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez que me saca cagando el soldadito Ryan. Sí, señores, me tiene de recontra hijo el cabrón. Bueno, pequeño corte, volvemos a la a nuestra ciudad origen. Vamos a buscar alguna prefab. ¿Qué vamos? 28 minutitos. Sí, cortecito y saquemos una prefab ahí. Bueno, ahí me acordé. Pasé por el micro. El autobús, este el azul. Traje todas las mierditas. Ya que estamos, dejamos todo. Teníamos el poquito de carne del... del ciervo, del venado. Que mató el zombie. Así que bueno, después podré cocinar un poco. Señorita, salga de aquí. Quite de ahí. A ver, quiero revisar. Tengo la intriga de ver si estas maquinitas de este trader por ahí tiene algo para nosotros. En realidad lo que nosotros precisamos es comida. Pero por ahí puede haber algo. Estas tienen que venderme algo. Don't come in here, unzip. Sí. Martillo, pala, pico, pala, bueno, hacha de acero, pero bueno, dinerito y de munición. Interesante. Bueno, prefab por aquí para lootear. Me voy de aquí. Vamos a seguir directamente este caminito. Por aquí. La prefab de la que me sacó cagando el soldadito. Voy a volver a esa. Voy por revancha
Voy por la quinta. Querido soldadito Ryan, voy, mira, mira vos. Voy por la revancha. Es incluso... Bueno, pero esta vez, la vez anterior no me sacó Ryan corriendo de aquí. Aquí. Me había mandado el trader a una misión de encontrar el objeto, o sea, la valija. Encontré. Y digo, bueno, voy a seguir saqueando. Venía todo medianamente normal. El buitre me vomitó un poco. El soldadito salió por esta puerta, el cabrón. Lo que no recuerdo es dónde carajo estaba. Yo... Esto estaba revisado, sí, está destruida. El soldadito... Yo creo que rompí... Si rompo ahí, va a querer salir por ahí. Por aquí atrás estaba yo. Ahí está. Ah, pero no digan nada. Voy a ver si le puedo llevar el loot al hijo de puta. A ver si... Ah, sí, ya era demasiado bueno que de una abriera esto. Toma. Hijo de puta, faltaba uno. No, ahora se emputece y no me lo da, no me lo abre más ahora. Uf, zafamos. Zafamos. Venga, venga, venga. Por favor, algo interesante. Un buen pico, una mierda. Pero bueno, mod. Mod, 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 mod. Este ya tiene ese mismo mod. Bueno, vamos con el hacha. Que dentro de todo es la herramienta que más utilizo. Este cabrón, quiero revancha con este. Este tiene 400 de vida. A ver si logro traerlo. Ahí, ven, vení por acá, cabrón. Vení acá, vení acá. Vení acá. Acá, cabrón. Vení acá, cabrón. Vení, 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 vení. Si te mantenés ahí, si te mantenés ahí, me la aguanto. Es como me mira con esa carita de loco. Podés matarlo, gracias. Bueno, pobre venganza esta vez. Aunque no era. Este no era tan malo como el otro. El otro tenía más salud que este. Bien. Terminar. Bien. Me gusta eso. Cigarrillo. Intercambio 10%. Bueno. Vamos con un cigarrito ahí. Toteladera. No hay precio de venta. Escrapeamos. Así que los traders tienen esas maquinitas que nos proporcionan más cositas. Igual esto todavía no está toda limpia esta prefab, ¿eh? Así que puede quedar algún... Estas sí las había alcanzado a revisar en la misión, no me dio nada interesante. Ah, no me jodas. Puta, ¿dos soldados? ¿O spawneó de nuevo? Pero no puede ser tan hijo de puta de spawneármelo dos veces. No puede. No puede ser tan cabrón. A ver, Ryan, no sé si me la voy a aguantar de nuevo, ¿eh? Puta. Me va a meter un sopapo, me va a dejar regulando, No le pegue.
esa maderita porque no va a aguantar mucho. Viste, cabrón. Hijo de puta. Ya si me spawnea otro, es un troleo épico esto, Si llega a haber otro soldado ahí, es un troleo épico. Sí, dale, hace más ruido, boludo. Bueno, ya voy todo cagado, No hay ninguna mina que pueda pisar, ¿no? Bueno, salvo esa que está ahí. No, es un bolso. Bueno. Como verán, cualquier prefab de mierda tiene dos soldados. Dos, no uno. Dos. Mamita querida. Bueno. En fin. Nos llevamos todo el loot de esta prefab. Esperen que voy a revisar las estas dos habitaciones que me quedan acá. Me quiero encontrar con nada raro. Dado acá. Bien. Mira, para. Yo no. Puta que lo parió, qué susto. Me quiero arriesgar a ver acá qué hay. Nadie ahí, ¿no? Nadie. Bien. Algo aquí arriba, nada. Bueno, ahora sí. Ahora sí, vamos a lootear. Para finalizar el capítulo de hoy. Lo más probable, gente, es que lo que quede de día. Lo que quede de día me dedique a. A recolectar materiales, porque si no esto va a ser un dolor de huevos, hablando mal y pronto, o dolor de varios en caso de que sean damas. Así que voy a empezar a recolectar materiales. Tengo muy pocos kits de reparación, así que... Pero bueno, no sé si más que recolectar materiales para construir, sino recolectar materiales para el huerto. Sí. Sobre todo arcilla, basura, carne podrida, de todo eso, así ya podemos solventar un poco el tema de la comida. Porque sí, estas latitas alimentan un ratito. Pero no es lo que necesitamos, necesitamos comida en abundancia. Ah, subimos un punto. Eso. Ya lo revisamos. Ya lo reviso. Lucky Looter. No sé si no le subo uno al Lucky Looter. Nunca soy de ponerle puntos ahí, pero. No, minería. Si voy a recolectar materiales, tengo que meter la minería. Sí. Minería. Uy, borre contra sobrecargado. Bueno, a ver, esperen que vamos a scrapear. Bueno, es lo único. Bueno, esto lo tiro a la mierda. Esto lo scrapeo. Ya tengo hambre de nuevo. Obviamente. Vamos con minería. Cosecha más recursos y trae a la crecimiento de fuerza minera, aumentando el daño de la herramienta para llevar roques y árboles más rápido. Aumenta el daño de herramienta de hierro y el daño del bloque un 30%. Bla 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 bla. Bien, puedo hacer herramientas de mejor calidad. Eso es interesante. Bueno. Voy a llevar esto también.
Perfecto. Bueno, gente, capítulo de hoy finalizado esto. Sí, un poquito comida chamuscada. Chamuscada, el carbón está chamuscado. Bueno, eso es todo por hoy. Un nuevo driver. Bueno, ya que me deja revisar esto aquí, no va a tener nada, seguro. Como les decía, capítulo de hoy listo. Mira, encontramos mierdita. Un nuevo trader. Descubrimos que esas esas máquinas también nos proporcionan cosas para poder comprar. Ahora no, porque no tenemos dinero, pero bueno, en un futuro nos puede llegar a ser útil. Podemos hacer herramientas nuevas, así que lo más probable es que me ponga a hacer estas nuevas herramientas. Hacer, conseguir el material, fundir, sacar hierro forjado e intentar hacer esas herramientas, ya sea una pala, un hacha y un pico de nivel 2. Así que bueno, gente, los espero en el próximo. Espero no borrar este capítulo antes de subirlo. Cuídense y pásenla bien.